Hi, everybody. This is Sarah. I would like to introduce you to Maria. She is from the POINT program. She's one of the counselors there, and she will be providing us with a presentation on Medicare. Welcome, Maria. Thank you. Thank you. Buenos días a todos. Como ella, Sara les indicó, mi nombre es Maria Cuesta, y pues soy consejera líder en el programa del punto. Llevo haciendo esto más o menos unos 6-7 años ya. Y lo que nosotros, mi intención el día de hoy es proveerles una información acerca de cómo funciona el Medicare y en qué poner atención, qué significa. Entonces vamos a comenzar la presentación navegando las banderas rojas del Medicare. La misión de este programa SHIP. SHIP es una sigla que básicamente nosotros proveemos asistencia para seguros de salud y somos consejeros certificados. Y la misión básicamente es brindar asesoría y asistencia individualizada y pues personalizada, gratuita e imparcial para los seguros médicos a los beneficiarios del Medicare, a sus familias y a las personas que los cuidan o cuidadores. Otra misión es ayudar a las personas a obtener cobertura a través de las opciones, así como Medicare original, parte A y parte B. Los planes de ventaja o planes Advantage, que son también llamados como la parte C. La cobertura de medicamentos recetados del Medicare, la parte D. Y los planes suplementarios. Pues el Medicare funciona con letras, son cuatro letras, A, B, C y D. Es un seguro complejo, no funciona como los otros seguros, por ejemplo, el Obamacare, es diferente. Entonces, nosotros asistimos con ingresos limitados, las personas con ingresos limitados a solicitar subsidios, ayuda con programas como el Medicaid y otros programas también federales para poderle asistir y evitar copagos. Pues sí, bienvenidos al Medicare, las personas que son beneficiarias del Medicare. ¿Qué es el Medicare? El Medicare es un programa federal que provee seguro médico. Entonces, hay opciones quienes califican para el Medicare. Puede ser por edad o por discapacidad, personas menores de 65 años. Cuando cumplen los 65 años y hayan contribuido al seguro social por lo menos 10 cuartos de su vida laboral, pueden ser elegibles ya por edad a partir de los 65 años. Pero antes de los 65 años de edad, recibiendo ingreso al seguro social por incapacidad, y puede haber un periodo de espera, dependiendo de la discapacidad. Como por ejemplo, las personas que tienen la esclerosis lateral amiotrófica o el ALS o el ALS, no hay tiempo de espera y tampoco hay tiempo de espera para las personas que tienen complicaciones renales en etapa terminal. ¿Cuándo comienza el Medicare? Si usted está recibiendo sus beneficios de seguro social, cuando usted cumpla los 65 años de edad, el seguro social le hará llegar un paquete por correo. Hay que tener en cuenta esta parte porque muchas veces no leemos el correo por la cantidad de correo que llega, propaganda, revistas, etc. La tarjeta del Medicare se representa en papel. Entonces, muchas personas creen que no es la tarjeta y lo botan a la basura. Y no leen lo que les llega. Entonces, eso crea muchos problemas. Y se confunden. Nunca les llegó la tarjeta, no saben qué es, etc. Hay que tener mucho cuidado con eso. En este paquete que les llega el Seguro Social, del Seguro Social, indica todo lo que tiene usted que hacer para que no incurra en penalidades más adelante. Si usted no está recibiendo sus beneficios cuando usted cumpla los 65 años de edad, usted tendrá que enrolarse en el Medicare. Hay que comunicarse con la Oficina del Seguro Social durante el periodo inicial de inscripción. Es decir, el Seguro Social es la única entidad del gobierno que puede enrolar en la parte A y la parte B, también conocido como el Medicare original. Si usted no está recibiendo beneficios del Seguro Social, usted puede comunicarse con la Oficina del Seguro Social 3 meses antes de que cumpla los 65 años de edad para inscribirse en el Medicare. Así usted no tenga planes de retirarse a los 65 años, es importante que usted se comunique con la Oficina del Seguro Social. Bueno,
El Medicare original, como les dije antes, tiene la parte A y la parte B. ¿Qué cubren estas letras? El seguro de hospital o parte A va a indicar en su tarjeta hospital parte A, lo cual incurre en las coberturas de atención para el paciente hospitalizado, centros de enfermería especializada o nursing homes, o rehab o centros de rehabilitación, cuidado de hospicio, cuidado en la casa, y para el 2021 el deducible es de $1,484. La parte B, o el seguro médico, ese viene siendo su seguro médico principal. Los servicios del doctor y otros proveedores médicos, la atención ambulatoria, cuidado en la casa, equipo médico duradero, como puede ser tanques de oxígeno, todo lo que no tenga que ver con medicinas, que sean equipos médicos, cubre la parte B. Servicios preventivos, y el deducible para el año, para este año es $203. Ahora, la parte de A y B y la parte D, es muy importante considerar que la parte D es como, tenga o no tenga medicinas, hay que enrolarse para no incurrir en penalidades. Y la parte D cubre las medicinas únicamente. Y hay seguros privados que participan de este programa. Aquí está todo lo que corresponde el Medicare, todas las partes del Medicare, parte A, parte B, el Medigap, parte C y la parte D. Como les expliqué anteriormente, la parte A y la parte B, ¿sí? Hospital, el seguro médico es la parte B. El Medigap o parte C viene siendo la parte, los seguros suplementarios, porque la parte A y la parte B cubre solamente el 80% de los beneficios. La parte C viene siendo el suplemento del 20% que la A y la B no cubren, o parte de ese 20%. El Medigap a la venta a través de compañías privadas pueden cubrir el costo diferencial de los otros servicios cubiertos. Los planes de Medigap, hay planes A, D, F, R, G y de la K a la N. Los planes son estandarizados. Y efectivo enero primero del 2020, los planes C y F de los planes suplementarios, porque cuando uno agarra un seguro suplementario, estos seguros suplementarios también tienen varios diferentes planes, A, B, C, D y se va hasta la N. Entonces, esto quiere decir que los planes suplementarios también tienen categorías de qué es lo que le va a cubrir a la persona. Y la parte D es la cobertura de inscripción médica, seguros privados que participan en el programa del Medicare, sus formularios y sus categorías. El Medicare original, la parte A y la parte B, más la parte D, cubre los seguros de ventaja. El seguro de ventaja viene siendo la parte C, maneja la parte A, la parte B y la parte D. Es un plan combinado que incluye la A, la B y la mayoría de las veces la parte D. Permiso. Los periodos de inscripción, enrolamiento de Medicare. El periodo inicial de inscripción de Medicare es un periodo de 7 meses para las personas que cumplen 65 años. Son 3 meses antes del cumpleaños, el mes del cumpleaños y 3 meses después del cumpleaños. El periodo de especial de inscripción son circunstancias especiales. El periodo general de inscripción es de enero primero al 31 de marzo. La inscripción abierta desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. Eso pasa todos los años para que las personas que quieran cambiar de seguro es durante esa temporada. La inscripción abierta del Medicare de ventaja o Advantage Plan, también conocido como la parte C, desde el 1 de enero al 31 de marzo de todos los años. Programas de inscripción del Medigap son 6 meses después del inicio del mes que usted cumplió los 65 años de edad. Los costos de las primas o cuotas mensuales del Medicare del 2021. La parte A es gratuito si usted es elegible. Si no lo es, tendrá un costo mensual de hasta $471 por mes. La parte B, hoy por hoy, cuesta $148.50 mensuales.
La parte C, prima mensual de la parte B, más el costo del plan de la parte C, oscila entre $0 a $266 mensuales en Rhode Island. Hay planes de ventaja o Advantage Plans, planes de Advantage que son, están disponibles. Hay varias compañías en el mercado hoy mismo. Y la parte D puede estar incluido en la parte C, solo que la parte D varía entre $7.20 a $135 en Rhode Island y hay 27 planes disponibles a través de varias compañías. El Medigap y suplementario, los costos varían por plan más la parte B y primas mensuales de la parte D. El ajuste mensual relacionado con el ingreso, que se llama IRMA en inglés, son primas mensuales modificadas que fueron creadas bajo la Ley de Asistencia Asequible o el Affordable Care Act en inglés, que entró en vigor desde el año 2011. Se aplican a los individuos que tienen ingresos más altos, que están inscritos o enrolados en la parte B o cubiertos bajo un plan de cobertura para las inscripciones, prescripciones médicas. Perdón. Las primas modificadas de la parte B y parte D son calculadas por la Administración del Seguro Social, basada en la información presentada en el Servicio de Rentas Internas o el IRS, con la declaración anual sobre los impuestos a la renta. IRMA está basado en el ingreso bruto ajustado modificado que aparece en su declaración de impuestos de hace 2 años. En el 2021, por ejemplo, el Seguro Social usará el ingreso del 2019. Aquí está una tabla en términos generales que es de IRMA, el ajuste mensual del Medicare parte B y parte D. Entonces, para una, por ejemplo, una persona soltera que gana de $88,000 o menos al año, su costo de IRMA de la parte mensual va a ser su prima mensual, va a ser $148.50. Esto generalmente el Seguro Social hace su débito automático de su beneficio del Seguro Social. Si es que no se ha retirado o no tiene el cheque todavía, es posible que le manden el bill a cobrarle, bien sea trimestralmente o mensualmente también, que usted lo puede arreglar directamente con el Medicare para que las cuotas sean mensuales si usted no puede pagarlo trimestralmente. Y así van subiendo dependiendo del ingreso de las personas a nivel soltero o casado, reportando juntos o reportando separados. El precio de la parte B está aquí como muestra en la tabla correspondientemente. ¿Debo comprar la parte B? Esta es la pregunta que muchas personas lo hacen. ¿Por qué tengo que pagar algo si con el seguro anterior no pagaba nada? Pues les cuento que es importante tomar en cuenta esta situación de manera muy seria porque en la parte B, una vez que una persona es elegible para el Medicare, hay que inscribirse en la parte B durante su periodo inicial. Usted puede inscribirse después en la parte B si usted tiene un seguro médico a través de su empleador, es decir, si su trabajo le provee a usted seguro. Es la única manera en la cual usted puede demorarse en enrolarse en la parte B y no incurrir en una penalidad. Hay que revisar con Medicare cómo puede trabajar con su seguro médico para confirmar que usted puede enrolarse en la parte B más adelante. Nuevamente, es importante ponerse en contacto con el Seguro Social porque, como les dije antes, son los únicos que enrolan la parte B. Generalmente un individuo o cónyuge tiene 8 meses para inscribirse en la parte B después de la cobertura médica del empleador termine, siempre y cuando su empleador tenga 20 o más empleados. La presente cobertura del trabajo no incluye el seguro COBRA, cobertura para jubilados o cobertura para los veteranos de guerra, cobertura individual, ejemplo, seguro médico del mercado de seguros o Health Insurance Marketplace en inglés. ¿Debo comprar la parte B? Hay otros ejemplos. Inscríbase para la parte D. Perdón, aquí hay un error. Tiene que ser la parte D. Para inscribirse en la parte D durante su periodo inicial de inscripción, usted puede demorarse a inscribirse en la parte D si usted tiene un seguro válido que le cubra las medicinas. Nuevamente, esto es, puede ser a través del trabajo, ¿verdad? Si es que tiene usted seguro a través del trabajo, usted puede prescindir de la parte D y puede demorarse en enrolarse en la parte D.
Funciona con su cobertura de seguros para sus medicinas. Usted puede revisar esto con Medicare, por ejemplo, si recibe beneficios de cobertura para recetas a través de su empleador, como les dije antes. Y pues de esa manera usted puede evitar que le cobren penalidad. Consideraciones relacionadas a los costos. Si usted no se inscribe para la parte B cuando es elegible, puede incurrir en una penalidad. Penalidad de la parte B es el 10% por cada periodo de 12 meses que usted debió obtener la parte B, pero no lo hizo. La penalidad de la parte B estará impuesta mientras usted tenga la parte B. Es decir, una vez que usted se enrole en la parte B, siempre la va a tener, entonces siempre le van a cobrar esa mensualidad. Si usted no se inscribe para la parte D, cuando es elegible, usted puede tener una penalidad. La penalidad de la parte D es el 1% por cada mes completo que usted no tuvo la parte D, por la base nacional de la prima mensual del beneficio, que son $33.06 en el 2021. La penalidad de la parte D estará impuesta mientras usted tenga la parte D. Es decir, si usted se enroló tarde, esa penalidad va a ser de por vida, no va a ser mientras los 2 años que no se, o se enroló o cualquiera haya sido el tiempo que usted no tuvo la parte B o la parte D, esas penalidades siempre van a estar ahí. Por ejemplo, aquí está el cálculo. El señor A debió inscribirse en la parte B durante su periodo inicial de inscripción en el 2017, pero no se inscribió sino hasta el 2020. Entonces, los $148 que cuesta la parte B por el 10% son $14.85. Pero estos $14.85 hay que multiplicarle por 3 años, son $44.55 más que hay que añadirle al valor total. Es decir, que en vez de pagar $148.50 al mes, a usted le va a costar $193.50, que va a ser la mensualidad de la parte B más la penalidad. Asimismo, con la parte D, el señor B debió inscribirse en la parte D durante su periodo de inscripción inicial en el 2017, pero no se inscribió en la parte D sino hasta el 2021. Son 4 años equivalentes a 48 meses después de el periodo inicial de enrolamiento. Entonces, los $33.06 por el 1% son 33 centavos. Por 48 meses son $15.86, que es la penalidad de la parte D y se añadirá a su prima mensual, cualquiera que sea la prima mensual, porque hay varios costos dependiendo del plan que usted escoja. ¿Qué es el periodo de cobertura gap de la parte D? Es el cierre del periodo sin cobertura o gap. Significa que el beneficiario paga el 25% del costo de las medicinas cubiertas, tanto genéricas como de marca. Se requiere que los planes establezcan copagos y coaseguros para que en promedio entre todos los afiliados y recetas, los beneficiarios paguen alrededor del 25% del costo de la medicina. Los porcentajes que pueden variar por beneficiario o por medicamento en particular. Claro está, cada medicamento tiene costos diferentes. Los beneficiarios pueden notar las diferencias en los costos entre la cobertura inicial y el periodo de cobertura de la parte D. La brecha de cobertura y costo de bolsillo real o TRUP. Los siguientes costos serán tomados en cuenta hacia la brecha de cobertura. El deducible de la parte D, coseguro y copagos. El descuento en medicamentos de marca cubiertos durante la brecha de cobertura, lo que usted paga por medicamentos cubiertos durante la brecha de cobertura. A continuación, los costos que no serán tomados en cuenta hacia la brecha de cobertura. El costo de la medicina, la tarifa de dispensación de la farmacia y lo que usted paga por medicinas que no están cubiertos, por ejemplo, las medicinas que están sobre el counter que no necesitan prescripción médica. Entonces, ¿quién paga primero? Aquí está una tabla de información. ¿Quién paga primero? Dependiendo del tipo de seguro. Por ejemplo, tenemos la póliza del Medigap. La persona que tiene Medicare original, el primario el Medicare y el secundario el Medigap. Seguro basado en el trabajo para alguien de 65 años o más, siempre y cuando la compañía tenga más de 20 empleados.
Entonces, el primero que va a pagar va a ser el empleador y luego va a ser el Medicare. Entonces, así, dependiendo de las condiciones, seguro de cobertura, responsabilidad civil o patronal, dependiendo las condiciones si son reclamaciones relacionadas con la responsabilidad o reclamaciones médicas no relacionadas, primero pagará el Medicare y pues no es aplicable el seguro secundario. Seguro para jubilados, no es elegible para el Medicare o elegible para el Medicare dependiendo si es jubilado o el jubilado va a pagar o el Medicare. O no es aplicable para el seguro secundario o el jubilado va a tener que hacerse responsable. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo de las circunstancias, ustedes van a poder darse cuenta quién paga primero. Si hay preguntas acerca de esto, el Medicare definitivamente les puede resolver. Porque hay personas que tienen dos y tres seguros. El seguro del Medicare, el seguro del trabajo y seguro privado. O el seguro de la esposa. Entonces, tienen varios seguros y no saben quién va a pagar primero. Básicamente, si ustedes tienen preguntas de este estilo, ustedes pueden llamar directamente al Medicare. Ellos van a entrar a su récord principal, personal, y les van a decir exactamente quién va a pagar primero, dependiendo del servicio que necesite. Los costos y servicios cubiertos por Medicare. El deducible del hospital es $1,484 por cada periodo de beneficio. El coseguro del hospital, días del 1 a 60 días, $0 de coseguro por cada periodo de beneficio. Días a partir del 61 al 90, $371 de coseguro por días por cada periodo del beneficiario. Días 91 en adelante, $742 de coseguro por día por cada día de por vida. Hasta un máximo de 60 días sobre el resto de su vida, es decir, una sola vez por el resto de su vida, 60 días. Coseguro facilidad de enfermería especializada. Del día primero al 20 son $0, va a cubrir el seguro. Y después de eso, del 21 día al 100 son $185.50. Todos los costos diarios después del día 100, cada periodo de beneficio, estarán cubiertos. El deducible anual son $203 y la cuota mensual estándar son $148.50, como les había explicado anteriormente de la parte B. Los planes del Medicare Advantage y Medigap, los costos y servicios cubiertos. Los planes de Medicare Advantage son diferentes de los del Medigap. Básicamente los planes de Advantage manejan la parte A, la parte B y las medicinas. Casi todos cubren eso. Adicionalmente, tienen varios beneficios como cobertura dental, gimnasio, estado físico o fitness, que le dicen, reembolso de bienestar de salud, beneficio para las medicinas sin receta y otros, cierto beneficio para lentes y monturas y ciertos beneficios para aparatos auditivos. Es importante tomar en cuenta que cualquier seguro que vayan a decidir dependerá exclusivamente de qué tan seguido usted va al doctor, qué tan las necesidades que tenga. Porque estos planes de ventaja, por ejemplo, son usted paga mientras va. Si no va, no paga. Hay cuotas bastante bajitas, son bien asequibles en el mercado. Pero también hay planes que son bien populares y no pagan nada al mes, no tienen deducible. Y si usted es una persona que va solamente una vez al año a hacerse su chequeo regular, pues solamente pagaría un copago que es bien bajito. Y le cubre las medicinas también, no se olvide. También el Medigap, los seguros suplementarios a Medicare. El copago de la parte A, el costo total de cobertura de días de periodo de beneficio en Medicare, costo total de los 365 adicionales de por vida, el coseguro de la parte B, el costo de la sangre, el hospicio y coseguro. Estos seguros no incluyen los medicamentos. Estos seguros, usted puede ir cuantas veces usted necesite donde el especialista, el doctor, al hospital, etcétera, le va a cubrir, pero van a tener una cuota mensual fija, vaya o no vaya, vaya muchas veces o no vaya. Entonces, es diferente el uno del otro. No pueden usarse los dos al mismo tiempo. Y si es que usted se enrola en el Medigap, usted tiene que enrolarse como quiera en una parte B única del Medicare. Servicios preventivos del Medicare.
Los beneficiarios de Medicare tienen cero costo para los servicios preventivos. Los deducibles y coseguros pueden aplicarse para algunos de los servicios preventivos. Estos costos pueden aplicarse si usted recibe servicios preventivos y no preventivos durante la misma cita. De acuerdo con el libro de Medicare y usted de 2021, existen 26 servicios preventivos, incluyendo mamografías, de evaluación, pruebas para la diabetes, etc. No olvide de preguntar a su doctor cuando usted recién inicia el Medicare, que le puede hacer el servicio preventivo dentro de los primeros 12 meses después de inscribirse en la parte B. Ese es un examen que se llama el bienvenido al Medicare. ¿Okay? Ahora bien, la salud financiera para beneficiarios del Medicare. La misión del programa de nosotros, o SHIP, es empoderar a las personas, educar y asistirlos para el Medicare y las familias y las personas que los cuidan o cuidadores a través de la información objetiva, consejería, entrenamiento, para tomar decisiones informativas acerca de los seguros de salud que optimicen el acceso y cuidado de los beneficios. Y los consejeros del programa SHIP estamos entrenados para proveer una consejería imparcial. O sea, en tiempos anteriores al COVID, nosotros nos sentamos uno a uno, es confidencial y gratuito. Y pues nuestro objetivo es que ustedes entiendan cómo funciona el Medicare, aclarar cualquier duda, ustedes estén informados para que ustedes puedan tomar decisiones informadas de los seguros médicos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles saber las opciones que están disponibles del mercado, fechas importantes, subsidios que de pronto pueden participar dependiendo si son elegibles o no. Habemos varias agencias a través del estado de SHIP, dependiendo de la región. Este es el cuadro donde indica dónde estamos ubicados, dependiendo de donde usted viva. Nosotros somos la agencia principal ubicados en Providence, en la 50 de la Valley Street, en el edificio de la United Way. Usted nos puede llamar al número 462-4444. Estamos listos para servirle y atenderle. Ahora mismo, por el COVID, la situación de la pandemia, estamos trabajando únicamente a través del teléfono o de manera virtual, pero siempre estamos disponibles para ayudarle. Cualquier duda, situación, usted nos puede llamar. Y están las otras agencias disponibles en otras regiones también, como pueden ver en el cuadro. Los consejeros de Medicare y Medicaid son consejeros que lo hacen también de manera personalizada e imparcial, también conocida como consejería de opciones. Es para ayudar a adultos mayores o adultos con discapacidades de cualquier edad y sus miembros de la familia y sus cuidadores a tomar decisiones para las opciones que ellos tienen para recibir beneficios y servicios médicos a través del Medicare y del Medicaid, porque ellos se pueden intercalar mutuamente, pueden ser los dos al mismo tiempo también, dependiendo del ingreso. Los beneficiarios están enrolados en ambos, Medicare y Medicaid. Consejeros especializados de Medicare y Medicaid, o MMME, pueden proveer consejería de opciones y asistencia para beneficiarios doblemente elegibles. Referidos a la consejería, ustedes pueden llamarnos a nosotros y si pues tienen alguna duda, nosotros le podemos ayudar también. Y pues ellos son nuestros colegas, ellos trabajan con nosotros y si es que hay algo que nosotros le podemos ayudar a ser referido y ellos mismos se encargan de ayudarle a usted de la manera más pronta y eficaz posible. También tenemos otros asesores del Centro de Inscripción de Beneficios. Estos son todos los beneficios que estos consejeros le pueden ayudar a aplicar para el Medicaid, Medicare Premium Payment Program o asistencia para la prima mensual de la parte B. La ayuda extra para las medicinas, que es una asistencia federal. La asistencia para las estampillas de los alimentos, asistencia para la calefacción y utilidades, y el RiPay, que es un programa farmacéutico a través del estado que también pueden aplicar, que eso aplica para las medicinas. También nos pueden llamar al punto y nosotros le damos más información al respecto de cómo aplicar, le podemos ayudar a llenar las formas, etcétera.
Las estadísticas del Medicare del 2021 tiene aproximadamente 223,866 beneficiarios del Medicare. Aproximadamente el 21% de personas son beneficiarios del Medicare. El promedio nacional es del 18% aproximadamente. El 83% están inscritos por la edad y el 17% por discapacidad. El 63% tiene cobertura bajo el Medicare original. Aproximadamente el 37% están enrolados en planes del Medicare de ventaja o advantage. Y aproximadamente el 33% tienen parte de únicamente. ¿Okay? Este sería básicamente la información más importante del Medicare. Y quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de pregunta. Ustedes pueden llamarnos a ese número o si tienen preguntas en este momento, estoy disponible a contestar.